acompañamiento instrumental respeta siempre la sonoridad de las melodías. El conjunto instrumental, formado por flauta, oboe, contrabajo, clavicémbalo, órgano y percusión, reproduce en forma resumida la de un conjunto instrumental usado en las iglesias durante el periodo barroco. Pero en esta ocasión, a la interpretación de los cánticos de la pastorada, se va a añadir un elemento extraordinariamente bello que ayudará a una mayor comprensión de la representación en la forma en que tradicionalmente se hacía. El grupo de baile y danza de la bien conocida Asociación Etnográfica Bajo Duero va a participar en cuatro de los cánticos con la actuación coreográfica que les corresponde. Estas coreografías, esquemáticamente descritas en algunos documentos, han sido restauradas por el grupo en una forma que interpreta de cerca las descripciones, con un toque de actualidad que, a la vez que respeta el documento original, lo sitúa en el marco en que se interpretan las músicas. Con un breve comentario voy a ir situando cada uno de los cánticos de la pastorada que vamos a escuchar, en el contexto general de la representación, tal como se hacía tradicionalmente. Así se podrá seguir el hilo de la acción dramática. Sin más, comenzamos ya con la actuación, agradeciendo una vez más la colaboración inestimable de la Fundación González Allende y de las parroquias de Toro, con los párrocos José Luis y Roberto al frente. Una vez más, agradecer siempre su grandísima colaboración. Les dejo ya con la Asociación Etnográfica Bajo Duero, a Lo Llano, y su director Miguel Manzano. Cánticos de la entradilla. Para hacernos idea del comienzo, figurémonos la escena. A la puerta de la iglesia, por fuera, espera un grupo de cantoras, vestidas de pastoras, que van a formar parte del coro, acompañando a los pastores que vienen a hacer la ofrenda de una cordera. Primero ellas y después ellos piden permiso para entrar. Se les da y comienza el desfile procesional de unos y otros hasta el altar. En este portal estamos. Thank you.
canto del camino hacia Belén. En este momento se escucha el sonido de una trompeta y al pregonero que anuncia la orden de César Augusto. Todos los judíos deberán empadronarse en la ciudad o pueblo donde hayan nacido. Inmediatamente aparecen San José y la Virgen a la puerta de la iglesia. Oído el pregón, entre los dos hay un diálogo. Allí mismo, a la puerta, en el que José se angustia por tener que dejar sola a su esposa encinta para cumplir la orden del emperador. Pero la Virgen decide ir en su compañía, hasta Belén, lugar de empadronamiento y de la inscripción. Ambos avanzan lentamente desde la puerta hasta el altar. Y mientras tanto, suenan los cánticos del camino hacia Belén. El coro canta ahora uno de los más bellos. Para Belén camina.
Canto del Rabadán y los pastores. José y María, después de haber intentado encontrar acogida en la posada, se instalan en el portal de Belén, un establo situado delante del altar de la iglesia. Los pastores, que estaban a los lados, salen hacia el centro, escenario de la acción. Allí se acomodan en el suelo y se recuestan a dormir. Pasados unos instantes, se escucha la voz de un ángel cantando «Gloria in excelsis Deo». Solo lo escucha el Rabadán, que trata de despertarlos para que escuche, y se lleva una bronca. Vuelven al sueño y vuelve a escucharse la voz del ángel. Nuevo intento de despertarlos y nueva discusión, que termina en una cena. «Ya que no nos dejas dormir», le dicen, «vamos a cenar las sopas». Mientras los pastores comen las sopas, se suceden bromas grotescas y un amago de discusión teológica sobre el sentido de la palabra pastor. Y es ahora cuando, por tercera vez, suena la voz del ángel anunciando el nacimiento de Jesús. El Rabadán se adelanta, va hacia el portal, ve al niño Jesús nacido y vuelve a buscar a los pastores. Convencidos de la aparición del ángel y guiados por el Rabadán, van hacia el portal cantando en diálogo. Dinos lo que has visto. Oh.
dones y simbolismos. Llegados al portal, al Rabadán y los pastores ofrecen sus dones a Jesús, acercándose por turno, de uno en uno hasta los pies del niño, donde deja cada uno su ofrenda. A cada ofrecimiento, cantado, el coro responde con un estribillo rítmico acompañado por todos con instrumentos. Mucha atención en el texto de las estrofas al simbolismo que encierra cada una de ellas. Cántico de los ofrecimientos. Thank you.
Pastorcito, ¿no lo ves? Una vez que han presentado sus dones, el ángel anunciador, el rabadán y el coro de pastores y pastoras, dialogando unos con otros, cantan al niño algunos de los villancicos más bellos en textos y músicas, entre los del inmenso repertorio de este género tan difundido. Vamos a escuchar tres de ellos. El primero, Mírale, pastorcito, mezcla el estilo contemplativo de las estrofas con el ritmo alegre del estribillo. ¡Qué lindo! Mírale, pastorcito. Thank you.
canto de los ecos. El segundo es un cántico de adoración, uno de los más bellos de la pastoral. Su recurso musical es jugar con el eco de las palabras. Una voz canta al niño una cualidad, un adjetivo, lo que en gramática llamamos un epíteto. Y el coro entero lo repite en forma de eco. Y después los cuatro ecos van formando una frase. Escuchemos, canto de los ecos. Niño amante, niño amante.
canto al zagal que ha nacido. Tercer cántico en honor del niño. Si algún villancico, entre los cientos y cientos que se han compuesto durante más de dos siglos, se puede calificar como bello en su texto y música, es este que ahora canta todo el coro de pastores y pastoras. La interpretación se despliega al final en una estrofa contrapunto y en una estrofa final en coro a cuatro voces. Y además, los danzantes se unen con su baile a la alegría general. Esta sí que es la Nochebuena. En la celebración de la pastorada se intercala en este punto el llamado auto de los Reyes Magos, que en varios episodios refiere la historia de estos tres personajes que vienen desde tierras lejanas a adorar al niño. El desarrollo de este acto o auto
resulta en algunos lugares tan largo como el resto de la pastorada, y se le daba una gran importancia. De los 5 cánticos que se intercalan en este episodio, hemos tomado solo el primero y el último. Obertura del auto de los reyes. El primero relata la aparición de la estrella a los magos y solemniza con un ritmo de marcha muy rimbombante la marcha de la caravana regia hasta el portal de Belén. El efecto de la representación era uno de los momentos más celebrados. La estrella se aparece a los magos y marcha de los reyes. En el Día de Reyes. El segundo cántico que tomamos es la despedida de los reyes. La ingenuidad de los textos y la belleza de las melodías le da a este cántico un carácter especial,
lleno a la vez de sencillez y solemnidad. Despedida a los reyes. Thank you.
alabanzas y alegrías. Este cántico tiene la función de volver a enlazar la narración de la acción principal con el final de la pastorada, después de haberse intercalado el largo episodio del auto de los reyes. El argumento de este cántico es felicitar a la Virgen porque Herodes no encontró al niño y expresar la alegría que produce poder reanudar sin peligro el canto de los últimos villancicos. Vayas a la Virgen soberana. Canción y baile característico. Los tres últimos cánticos de la pastorada son a la vez danzas que los pastores bailaban ante el niño, la Virgen y San José. En los tres interviene el grupo bajo Duero, añadiendo a la representación el dinamismo, la vistosidad y el aspecto ritual de la danza. El primero de ellos lleva por título la Asturianada, porque así lo calificaban los cantores tradicionales. Los textos de la canción acentúan a contrapelo de la música, con lo cual se produce un gracioso contraste que imita la costumbre de hablar acentuando la última sílaba de algunas palabras. A la vez, la expresión válame Nuestra Señora, que inicia el estribillo, es una expresión muy usada en esta tierra, asturianada.
Muñeira lo divino. Esta canción tenía un doble título. El primero, Gallegada de los pastores, dice todo sobre su ritmo. Un texto imitando la forma de hablar de los gallegos y un ritmo de Muñeira dejan claro su estilo, la forma musical y los movimientos de la danza. El otro título, Segundo ofrecimiento, nos aclara que los pastores y pastoras ofrecen de nuevo al niño no ya regalos simbólicos, como en el primero, sino deliciosos dulces, frutos, pasteles, conservas y bebidas aptas para la degustación. Gallegada de los pastores. Bye.
¡Ay, si venimos! ¡Ay, si adoramos! Una gran danza final en la que participan los pastores y las pastoras, dirigidos por el ángel anunciador que les ha acompañado desde el principio, sirve como conclusión a esta solemne representación. Con ella finaliza la pastorada, y con este cántico, que a la vez es una danza, recordamos y nos unimos a las generaciones de nuestros mayores, que inventaron esta forma de celebrar la Navidad, que estuvo vigente más de 200 años en un centenar de pueblos de nuestras tierras. Danza de los pastores y el ángel. Thank you.
gracias. Agradecer de nuevo a la Fundación González Allende, a las parroquias de Toro, a Pedro Galende y sus técnicos por el trabajo que siempre hacen excepcional y, como no, a la Asociación Etnográfica Bajo Duero, a Loyano, su orquesta y, como no, a mi gran amigo Miguel Manzano por la actuación que nos han ofrecido y, desde luego, sin todos ustedes esto no tendría ningún sentido, así que agradecer su presencia y que nos hayan acompañado en este momento. Le cedo la palabra a Miguel y muchísimas gracias por su asistencia. Todos los agradecimientos que acabamos de oír y añado uno al público que ha aguantado esta temperatura del portal de Belén, que es la que hay aquí, sobre todo para que oigan con todo el cariño y el amor a las buenas músicas, que es lo que hemos querido ofrecerles a ustedes, unas músicas que ya no se cantan, se cantaron a lo mejor cerca de 200 años, no en todos los pueblos, pero sí en muchos, un poco alejados de aquí, al sudeste de la provincia de León. Allí se recogieron en cancioneros y una de esas versiones es la que han escuchado ustedes, quedan casi otras tantas canciones. Yo creo que no, que les vamos a pedir a los bailadores que nos acompañen bailando otra vez esta última canción para que ustedes tengan también un obsequio extraordinario. Si alguien quiere, si alguien quiere un ejemplar de discos de la Pastorada, todavía nos quedan algunos y allí atrás habrá alguien que pueda hacerles ese servicio de que tengan un disco. ¿Están de acuerdo en repetir la última? Ahí si venimos, ahí si adoramos. Una gran danza final en la que participan los pastores y las pastoras, dirigidos por el ángel anunciador que les ha acompañado desde el principio, sirve como conclusión a esta solemne representación. Con ella finaliza la pastorada, y con este cántico, que a la vez es una danza, recordamos y nos unimos a las generaciones de nuestros mayores, que inventaron esta forma de celebrar la Navidad, que estuvo vigente más de 200 años en un centenar de pueblos de nuestras tierras. Danza de los pastores y el ángel.